Para esta receta vas a necesitar 2 tazas de agua, 1 taza de harina fina de maíz, 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de sal al gusto, 1 cuarto de taza de azúcar al gusto y queso de tu preferencia. Comencemos. En una cacerola ya con agua vamos a poner lo que es la mantequilla. También le vas a poner lo que es la sal al gusto y el azúcar al gusto. Y vamos a esperar hasta que esto hierva. Y aquí ya tengo el agua hirviendo. Lo que voy a hacer es que lo voy a bajar de temperatura alrededor de 1.5 o hasta 2. Le vamos a echar lo que es la harina de maíz y vamos a menear. Le vas a echar el restante y lo vas a retirar del fuego y lo vas a menear para que no se te empelote. Aquí después ya de haber incorporado bien toda la masa, vamos a reservarla en un bowl de cualquier tipo que usted tenga y la vamos a dejar enfriar para poder bregar con ella. Aquí ya la masa se enfrió, se tardó de alrededor como unos 20 minutos. Si quieres que se enfríe un poco más rápido, pues te pido que la pongas en la nevera. Aquí voy a poner un sartén para empezar a calentar. Así más o menos tiene que quedar la masa para que puedan bregar con ella y poder hacer los sorullitos. Y así como te estoy enseñando a hacerlo, es bien fácil y sencillo, así vas a hacer todo lo demás hasta que se te acabe la masa. Lo puedes hacer con queso o sin queso, como más te guste. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado la receta. No olvides suscribirte, regalarme una manito arriba, comentar y compartir. Y será hasta la próxima. Chao, que lo disfruten.